Bruja de Río, bueno, es una sidrería. Ponemos así raciones, sobre todo para compartir, toda de comida asturiana. Los productos se traen todos de allí, de Asturias. Tenemos almejas, mejillones, la fabada faena con almejas. Por aquí es el chorizo de la sidra. Pues bueno, la gente sobre todo lo pide así para picar algo en barra o así de aperitivo de la mesa mientras piden raciones. Este es el revuelto burbuja que lleva cecina, pimiento de padrón, patata y huevo. La carne a la piedra, que más o menos suelen pues, entre 800 gramos y un kilo de carne. Los quesos asturianos. Y el pastel de cabracho. La decoración de locales está inspirada allí en, no sabemos, la madera y eso, y se intenta reflejar así paisajes y algo típico de allí de Asturias. Bueno, las botellas de sidra colgadas y bueno, que se refleje mucho ambiente asturiano. Pues tenemos sidra cortina y luego hay sidra villacubera. El grifo este lo hicimos manual también nosotros, que fue, es un tronco cogido del campo. Y nada, esto sirve para la gente que no quiera beberse una botella. Tratamos de que la gente, aparte de venir a comer y beber sidra, pues que lo pase bien. No sé, que aquí se hacen amigos, se comparte. No sé, todo el mundo, tratamos de que todo el mundo comparta todo y nosotros integrarnos con ellos, con los clientes.